20 grados la temperatura, 9 de la mañana con 41 minutos. Bueno, Rocío D'Alessio, psicóloga, matrícula 11.008. Ahí así estaba. Es. ¿Cómo anda, Rocío? Buen día. ¿Cómo Buen le va? Día, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, nosotros bien y, por supuesto, tratando estos temas de tanta actualidad. Uno se pregunta por qué prendió tanto en la sociedad argentina el caso Fernando Báez Sosa, cuando hubo muchos casos similares. Sí, Ricardo, con este caso, bueno, si bien funcionó mucho la mediatización del caso, yo creo que impactó mucho que este caso abre a pensar un modo de funcionamiento social en el que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces los psicoanalistas nos preguntamos, ¿no? Actualmente, ¿cómo se subjetiva la masculinidad en la sociedad, más allá del género, ¿eh? ¿Cómo se subjetiva la potencia, ¿no? De masculina. Y hoy nos encontramos que se dan a través de lazos donde se encuentra, digamos, la violencia, digamos, cruda, ¿no? Como ha pasado en este caso, ¿no? En otros años, vos, Ricardo, no sé si te gusta el tango o esas cosas, se escuchaba que antes, digamos, la masculinidad se subjetivaba a través de la pérdida, ¿no? A través de la pérdida de una mujer, de esa pérdida del primer amor, tristísimo, si bien había cuestiones agresivas de las luchas, ¿no? Cuerpo a cuerpo entre los hombres, existía la regla de que no se le podía pegar a un hombre en el piso porque eso era mal visto, ¿no? La pelea terminaba cuando el hombre caía al piso, ¿no? Que no es lo que pasó en este caso. Al contrario, creo que ahí empezó la furia y un ataque totalmente desmedido. ¿Pensás que se estigmatiza a los Ralbier, de que ya porque son Ralbier ya son violentos? Mira, yo creo que hay que separar el deporte de esta manada de asesinos, ¿no? Porque si bien hay una caída en lo social de las reglas, de la cultura, de lo que reprime la cultura, de no matar, de no agredir al otro, yo creo que el deporte, por el contrario, nos pone muchas reglas de juego. Por ejemplo, se me ocurre ahora el taekwondo, el que practica taekwondo, no, o sea, tiene la obligación de no usar esa práctica en lo social, pero al haber una caída de esas barreras culturales, digamos, por ahí ocurre que se ha estigmatizado un deporte porque, bueno, estos chicos se manejaban en manada, claro. Para jugar un deporte, son familias entre sí y también, bueno, compartían toda una vida social en manada, ¿no? O sea, hablás siempre de la palabra manada, o sea, es porque hay un líder y el resto es como que sigue realmente a rajatabla y sin cuestionar en absoluto las direcciones, las orientaciones del líder. Exacto, que ahí podríamos pensar esto de la masa, ¿no? Donde hay un líder y el otro pierde, digamos, su yo, digamos, su autocontrol. Y bueno, se sigue al líder, ¿no? Claro, el otro tema en el cual no se puso tanto foco, pero me parece que también es para el análisis, es el tema de los patovicas, el tema de los cuidadores del lugar, porque sabiendo de que había problemas adentro, los llevaron afuera, los dejaron afuera, y a este chico lo dejaron totalmente indefenso a manos de toda esta manada. Exactamente. Me parece que no hubieran imaginado una situación así, porque creo que no se hubiesen imaginado una situación así. Pero, bueno, evidentemente, como vos decís, la hazaña, ¿no? de que sufrió este chico fuera del boliche llevó a toda esta situación que ni a la policía le dio tiempo a poder actuar, ¿no? Buscaron el momento donde la ley, en este caso la policía, se corrió para poder ejercer su impunidad. Ahora parece que los victimarios se transforman en víctimas porque fuentes penitenciarias revelaron que los 8 Ralbiers están detenidos con una medida de resguardo de integridad física por miedo a que se lastimen ellos mismos
por la depresión que padecen, al tiempo que indicaron que hay temor de que puedan suicidarse. Sí, eso, Ricardo, viene de la mano de que si bien son conscientes de que han ejercido un acto, un asesinato, pero otra cosa es la asunción del acto, ¿no? Porque durante las audiencias no se observó que subjetivamente hayan, digamos, asumido acusa del recurso del acto. Claro, ellos estaban mal antes del juicio, antes de la sentencia, pero creo que no habían asumido la realidad y bueno, una vez que estuvo la sentencia ahí es como que se empezaron a dar cuenta de dónde estaban parados. Sí, me parece que todavía no hay asunción del acto, por eso digo, cuando hay asunciones del acto, una vez, digamos, asumido que cometiste un crimen, ahí, bueno, un sujeto corre el riesgo, digamos, de autolesionarse en muchos casos, tanto de violencia cuando les llega la sentencia o cuando son acorralados, digamos, por la ley, toman esta decisión, pero justamente para no seguir haciéndose de cargo del acto, ¿no? Claro, que más afectado está Stonsen, que era el jefe. Sí, sí. Sí, es complicada la estructura porque, bueno, esto que pasó en la sentencia, evidentemente ahí hubo una cuestión de él de no asumir justamente lo que se le estaba diciendo, ¿no? Que sigue siendo un semblante frente a esto de que ellos se manejaban con totalmente impunes en la sociedad, porque hay videos donde seguían antes de Fernando, donde golpeaban a otras personas, no hubo todavía por parte de Thompson una asunción del acto, por lo menos en la sentencia, al usar este semblante de, bueno, parece que se hubiera desmayado, ¿no? Mucha gente lo comparó como si hubiera tomado la figura de Fernando en el momento del crimen, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los enfermos? ¿Estos 8 rabios o son los emergentes de una sociedad que está enferma? Sí, es un modo de funcionamiento donde, digamos, ya no hay agresión sino violencia. ¿Qué diferencia hay entre la agresión y la violencia? Es que la agresión siempre se da dentro de unas reglas, ¿no? Dentro de algo simbólico, del orden simbólico. La violencia aparece justamente cuando eso cae, cuando no hay una contención, digamos, de la agresión. Ahora, no sé si lo notas, pero yo veo que hay un límite de tolerancia cero en la sociedad, y de ahí a la agresión y la violencia, los pasos son casi inmediatos. Sí, no hay mediación de la palabra directamente. Claro. Que algo que también se observa hoy muy actual es estos modos de violencia en manadas o en hordas, en las redes sociales, ¿no? Donde a veces se lincha a una persona, digamos, a través de la virtualidad, y ahí es mucho más fácil porque no se le pone el cuerpo, digamos, y parece que toda la violencia aún no tienen filtro todavía. Si no lo tienen en la realidad, y en lo virtual menos, ¿no? Al no exponer el cuerpo, ¿no? Que algo importante de este caso es que la mayoría de los crímenes que se han cometido en nuestro país, al menos que son los que más uno lee, muchas veces terminó el crimen en una situación de canibalismo, porque no nos olvidemos que estas personas mataron a Fernando y fueron a comer una hamburguesa, y algunos se chuparon los dedos, digamos, de la propia sangre, y que eso es un modo de asumir. Freud hablaba de tótem y tabú, del mito de la manada, ¿no? De que los hermanos se unen para matar al padre, el padre gozaba de todas las cosas, y bueno, y una vez que lo matan, y se comen una parte de este padre, pero bueno, obviamente que ahí no terminó la asunción de la potencia, sino que eso se tuvo que ir reproduciendo, ¿no? Y esto que vemos en lo social, cada vez más es una reproducción, digamos, de esa potencia a la que no alcanzamos. Ahora nos queda
¿Algún aprendizaje respecto a este caso Báez Sosa? ¿Hay un mensaje a la sociedad? Sí, me parece que, bueno, si bien las instituciones, todo lo simbólico que las instituciones instalan están en caída, ¿no? Hay mucha impunidad. Me parece que los adultos, más de todos, tenemos que leer a los adolescentes, no como que son los chicos que hicieron algo, sino que son una persona que hizo un acto, ¿no? Esto de ver, de rever cómo se disculpan los actos, digamos, que hoy tienen los adolescentes en lo social, ¿no? No con esto se quiere decir que uno tiene que ser punitivo, ¿no?, hacia los adolescentes, pero sí repensar cómo se van a leer esos actos, ¿no? Qué tremendo que todo esto. Y pero lamentablemente cada vez se ven situaciones estas con mayor frecuencia. Esta, particularmente, puede haber tenido una exposición, un efecto mediático inmediato, porque sí. Si no hubiese quedado ahí, como tantos hechos que ocurren en el verano en los distintos lugares turísticos de la Argentina. Exactamente, y bueno, y también por esa mediatización también se pudo lograr una justicia, ¿no? Que muchos de otros casos aún no han recibido, las familias no han recibido, digamos, una sentencia, aunque sea un alivio, ¿no? ¿Y cuál es la actitud que debiera tener la sociedad ante este tipo de casos? Bueno, principalmente recurrir siempre a la ley, a la policía, a las denuncias, ¿no? Sí, me parece que es importante, ya que este caso incumbe a un deporte, empezar a generar talleres en los deportes, en los clubes, digo, donde más se generan los grupos, ¿no? Donde más se necesita poder hablar de violencia, ¿no? Cómo poder regular alguna situación, ¿no? Generar, desarrollar, digamos, acuerdos, ¿no? También en las situaciones a donde está el conflicto, ¿no? Empezar a poner palabras donde hay violencia, ¿no? Ya sea en lo social, adentro de casa, ¿no? Donde sea. Ahora, ¿podemos llegar a estigmatizar, por ejemplo, el deporte? Una madre dice, no, yo a mi hijo no lo mando a rugby porque ahí es cuna de violento, ¿eso no? No, yo a mí me parece que esto no tiene nada que ver con el deporte, si bien el deporte siempre, bueno, el rugby creó esta imagen de que el mismo deporte desarrolla músculos, ¿no? Y esa cuestión que hoy está tan en auge, pero el rugby tiene sus propias reglas, ¿no? Y creo que mientras el deporte está en funcionamiento, no se han visto situaciones de violencia, o si hubo y se intervino, se frenó el partido, pero bueno, la violencia surge fuera de la situación del deporte, ¿no? Cuando se cruzan en la calle, los hinchas o lo que sea, ¿no? Ahí es donde no está, donde no hay una ley, en este caso como funciona en la cancha el árbitro, ¿no? Ahí surgen las cuestiones de violencia, ¿no? Pero solamente muchas veces pasa para ver quién es más fuerte, ¿no? Quién es más potente, ¿no? Sí, sí. En otra jerga común y corriente se dice otra cosa. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Sí, y también esto de la sentencia, donde la recibieron de pie y no sentado, no es un dato menor, porque no es por respeto a las autoridades que en ese momento estaban leyendo una sentencia, sino porque el hombre no puede recibir algo sentado, ¿no? Tiene que mostrarse fuerte, sin llorar, sin sentir nada. ¿Esa la lectura? No me he dado cuenta cuál era el motivo. Yo pensé que era una situación de respeto, fíjate que no. Sí. Sí, o sea, supongo que el abogado lo habrá pensado desde esa situación, pero digo, ¿cuál era la diferencia, ¿no? Sino mostrarte en pie, fuerte, potente, ¿no? Y fueron muy pocos los que pudieron expresar algo de lo corporal ante lo que estaban escuchando.
Y pero claro, es como que lo bien lo dijiste, no había asunción del hecho que ellos habían cometido. Exactamente. Exactamente, y por ahí, bueno, esto de que muchos, los padres, más de todos los rugbyers, se vieron socialmente muy cuestionados. Yo creo que ningún padre desea que su hijo sea un asesino, sino que, bueno, el hecho de encontrarse con esta sociedad, con esta cultura que genera tanto daño, por ahí limita a los padres en la enseñanza en muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Rocío, ¿te parece que nos encontremos la próxima semana? Exacto. Siempre hay temas para seguir abordando. La licenciada Rocío D'Alessio, matrícula profesional 11.008. ¿Qué dirección tenés? Atiendo en 2 de abril, 1434. Bueno, ¿y tu contacto para aquellos que... ¿cómo te ubican? Por teléfono al 3472-501796. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos, Ricardo.